¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su casa, Extra TV, Canal 42, el canal del pueblo. Gracias por una oportunidad tan linda, tan maravillosa como es poder compartir con ustedes en sus hogares. Gracias, de verdad, un programa en vivo lleno de muchísimo material, un programa espectacular como todos los sábados, lo que es Detente y Acelera, el primer programa en la historia de la televisión costarricense. De momento nos mantenemos como el único programa de mecánica automotriz en nuestro país y a nivel centroamericano. Gracias por el apoyo a nuestros patrocinadores, quienes han creído en este proyecto televisivo a lo largo de estos 12 años, gracias a la familia Gómez también, de lo que es los propietarios de la televisora de Canal 42. Gracias a tantas y tantas personas que nos envían consultas, que están con nosotros conectadísimos aquí a través de internet, de los diferentes medios, Facebook, estamos con el tema de YouTube, estamos con el WhatsApp, en fin, gracias de verdad a todos ustedes. Hoy iniciando el programa, como es costumbre, con el señor Eric May, quien está con nosotros y nos vamos a ir a conversar con él. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, aquí no, Alex. ¿Todo en orden? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Es un poquillo ronquillo, pero es por... cantada de los karaoke, sí, eso es lo que te tiene... No, por un evento que sucedió hoy, orgulloso de ser tico, pero... Ok, bueno, está bien. Don Alex... Dígame. Saludos especiales a todos los que nos ven. La verdad es que hay mucho aficionado a este programa. De verdad que este programa enseña mucho a lo que es... mecánica a todos los que estamos en hogares. Claro, siempre, vean, esto es un ejemplo. ¿Te majaste? Sí, sí. Por jugar de mecánico, así que mejor lleven el carrito a donde los mecánicos. A los de los que saben. Y a mí me dejan mejor con lo que yo sé. ¿Y qué es lo que usted sabe? Productos promocionales. Por supuesto. ¿Quiere impulsar su empresa? Productos promocionales. ¿Qué tenemos para hoy? Cuénteme. Bueno, como siempre... siempre me enfoco en los bolígrafos. Bien. Dele a sus clientes bolígrafos. ¿Qué es el detalle más lindo? Ah, bueno, usted tiene el suyo. Aquí tengo el mío, del programa de televisión de Detente y Acelera, por supuesto. ¿Y el negrito que lo hizo? Aquí lo tengo guardado. Es que si yo lo saco, me lo ganan. Sí, sí, es que se lo piden mucho el regalo. Todo el mundo quiere ese lapicero que vos me regalaste. Y es exclusivo. Y tengo este otro que viene con el logo del programa de televisión. Ahí dice el mundo de la mecánica en TV. Y el logo del programa, por supuesto. Yo les recomiendo, de verdad, si usted quiere comprarse sus lapiceros de su empresa para regalarle a la gente, si usted está pensando en algún artículo promocional, de verdad, usted lo puede encontrar con ellos. Vea qué bonito este llavero que mandamos a hacer. Recordarán este llavero que... gracias, compañeros. Este llavero que habíamos mandado a hacer, hicimos bastantes, ya se han ido obsequiando entre la gente que participa con nosotros. Viene con el logo del programa de televisión Detente y Acelera, ahí se logra ver. Ese logo no se borra porque es en lo que llaman láser. Ahí mismo voy a enseñarles este otro. ¿Vos me lo puedes sacar de la bolsita, por favor? Ya me iba a ofrecer. Gracias. Y voy a ponerlo aquí a la par de este para que la gente lo pueda disfrutar también. Gracias. Para que vean la variedad. Sí, vean qué lindo este en color azul. Ahí está. Vean qué bonito este en color azul. Y también esto es trabajado con láser, entonces no se borra nunca. Pero vean qué bonito en color azul. Es diferente el estilo o la forma de este otro anterior, que lo voy a poner aquí abajito para que ustedes lo vean. Así que todo esto y muchísimas más maravillas se puede encontrar usted en esta gran empresa como lo es Promerg. Número telefónico... 2258-3544. 2258-3544. Estamos ubicados en Barrio México. Usted nos llama, le asesoramos. Don Alex, recordarle a todo el televidente que estamos con la promoción de por la compra mínima de 85 mil colones se lleva el cupón para el obsequio del viaje a Panamá. Excelentísimo. Y si dice que vio el programa de televisión, le van a dar doble cupón. Así que importante que no lo olvide. Tenemos las bubucelas también para que usted, si va a irse con la selección a disfrutar, aquí están. Yo no sé cómo se suenan porque no traen cómo sonarlas. Realmente no sé cómo se suenan. Bueno, si usted me... Adelante, usted que sale... Con razón, sí, perdón, viene como viene. Si es que estaba dándole a la bubucela temprano. Nos vamos... A Panamá a ver a la Cele. Vamos a Panamá, se lleva su bucela y definitivamente
la va a ir a pasar muy bien haciendo, la bullita, haciendo la bulla, porque los sindicatos, como los sindicatos, las asociaciones pasada, solidaristas, supuesto, claro, algunas claro. empresas que quieran tener su bubucela y la pueden mandar a poner el logo de su empresa también, así que ahí lo pueden tener. No, Alex, y dígame. Es que no solo eso, digamos, que usted puede uniformar a toda la empresa también. Sí, claro. Tenemos camisas. Tenemos los productos para todas las actividades que vienen, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, uh-huh. productos sublimados, como pueden ver en el mueblecito. Bueno, ahorita se lo presentamos. Ahí lo tenemos al frente, el mueble sí, también. Sí. Ahorita nos ayudan los compañeros ahí, lo que son estas bolsos para ir a caminar. Si a usted le gusta ir a caminar en la mañana, puede adquirir un bolso de estos también con la gente de Promerc. Y le pueden poner el logo de su empresa, lo regala para la gente que va a ir de caminatas. Ahí están las tacitas, está el lapicero. Y la gorra. El bolígrafo Schiffer, ¿verdad? Que excelentísimo ese bolígrafo. Dicho sea de paso. Cotizado. Me acabo de dar cuenta que voy a tomarlo. Claro que sí. Voy a tomarlo y me lo voy a traer para acá. Porque. ¿Se puede abrir? Sí. Por supuesto. Quiero claro, que la gente. En familia. Quiero que la gente vea. ¿Se puede sacar? Sí, por este ladito. Aquí está. Ve qué calidad de lapicero. Es que es un lapicero realmente fino. Eso es un lapicero realmente fino, un lapicero muy, 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 muy bonito. Y un lapicero como este, realmente para un empresario, para un ejecutivo, es el mejor regalo. Y imagínese usted aquí con el nombre del dueño del lapicero que usted se lo va a regalar. Sí, correcto. Y queda el usted, logo pero, y el nombre. El logo y el nombre. Y de verdad sí. que queda como el recibo de la luz, altísimo. Por supuesto. Altísimo en el detalle. Así no altísimo en el precio. No. Precios muy competitivos en el mercado. Seamos honestos, voy a guardarlo. Ahora que hablo del mercado, don Alex, ajá. Es muy importante recalcar que nosotros hacemos entregas en cualquier parte del país y nosotros asumimos lo que es el costo de la encomienda. ¿Ah, a todos sí? los empresarios de zonas muy aledañas. Hasta la zona rural. Si quiere, sí, a donde claro. quiera, ahí sí, le sí, llega. Sí. Ahí les llega. Excelente. Nos hace señales de humo y... Ahí estamos. Bien. No se le olvide, 10 de octubre, el partido en Panamá. Y usted puede ir a disfrutarlo en compañía de Eric May, que creo que es el que va a ir. Pues... ¿O ya no? Esa es la fe. Dios quiera que sí. Estoy seguro que la van a pasar súper bien acompañados de un Eric May. Yo no me imagino lo que es irme para Panamá en un avión con él. Un detalle así rápido. Dígame. Ese mueblecito lo hizo mi compañero Osvaldo. Ah, ¿también? Si un empresario quiere un mueblecito, nos puede pasar todas las medidas y la figura de cómo lo quiere y nosotros hacemos el corte en láser. ¿Así? ¿Le parece? También. Qué bueno. Y no sé si usted me puede ayudar para que no aparezca sí, claro, el video ahí machucado. Aquí no. Yo tengo aquí Vean el dibujito ahí. El dibujo que hiciera la hija del compañero. ¿Con cuál? ¿Con la uno? Sí, aquí y estoy. Permiso, este es el dibujo que le hiciera la hija del compañero don Eric. Aquí está. Y vea la sombrilla. Ahí está exactamente igual. Ahí lo voy a acercar aquí ahora yo. Perdón, ahí téngalo quieto. Ahí estamos. Y vean ustedes, ahí está el mismo dibujito, qué bonito, donde, pues bueno, le queda este recuerdo para el Día del Padre. De igual forma, la marca suya, cualquier logo, lo que usted quiera, lo hacen sublimado en esta gran empresa como lo es Promer. Con el número telefónico, me dijo. 2258-3544, Eric May le atiende. Excelente. Esto es para que vea que no solo los empresarios, sino juntas administrativas, asociaciones solidaristas, qué sé yo, cualquiera sí. que tenga, porque nosotros manejamos por medio de mínimos. Así que ya Randall Rivero está contento con sus tazas. Bien. Gerald está contento con los bolígrafos. También. Está dando detalles. Bien, y esos bien. Detalles le hacen la diferencia. Pues bueno. Y también recordarles, miren los mousepad aquí. Si usted quiere regalarle a alguien un recuerdo bonito para cada vez que esté trabajando en la computadora, se va a encontrar ahí la marca con el tema del mousepad. Esto es para poder poner el mouse y poder trabajar con él. Voy a bajarlo para que no tenga brillo. Ahí.
Excelente. Otro ejemplo de sublimación. Otro ejemplo de excelentísima calidad que usted encuentra solamente en Promerc. Pero bueno, hoy tenemos, como es costumbre, gracias a nuestro amigo Eric May, ¿tenemos algún regalo? ¿Tenemos alguna promoción? ¿Qué tenemos? La dinámica de Facebook. La dinámica de Facebook, sí, ¿cómo es que funciona? Nos volvieron a pedir que regalemos otro detalle. Ok. Entonces, don Federico dice, por cierto, saludos al patrón. Por supuesto. Don Federico dice, demos otro kit. A un kit de herramientas. Mini aquí kit está de el kitcito de herramientas. Vea lo que bonito. La misma dinámica de Facebook. Es Fíjate. Buscando la página de Promerc, dándole me gusta, busca la publicación con referente al programa y Promerc, le da a compartir y también etiquetar a dos amigos. Así de simple. Y este kit puede ser suyo. El día ese kitcito muy completo, muy bonito, pequeñito, para andarlo ahí en la guantera del vehículo. Mire, cierra aquí, cierra acá, segurito, y aquí está la cajita perfecta. Yo debería participar, porque esto es tan útil. Sí, no le pasa lo que le pasó a usted en el dedo por estar haciéndolo a mano, correcto, ¿verdad? Correcto, por supuesto. Sí, así me imagino. O buscando un mecánico, que de verdad sepa dónde no. Buscando el taller CompuAutos, buscando a la gente del taller Asaxa o del taller San Esteban también. También tenemos taller con la gente de Mitsubishi también. Ahorita viene Don Jonathan Vargas, por cierto. Bien, continuando con el programa. Entonces, la dinámica es entrar a la página de Promerc. De Promerc y buscar la publicación que dice detente y acelera y Promerc. Es que funciona. Es que nos ha ido buenísimo, nos fue súper bien, ¿verdad? Sí, la verdad. Qué buena idea. Y agradezco a toda la gente que de verdad ha participado. Sí, hay bastante gente que participa. Y así de fácil, busca la publicación, la comparte. Ajá. Y etiqueta a dos amigos ahí entre los comentarios. Así de sencillo. Tan sencillo. Y usted participa y listo. ¿Algo más que agregar, don Eric, antes de irnos con el primer corte con la gente del taller CompuAutos? Pues no, más que todo agradecerle a usted por la oportunidad de que todos los sábados estamos aquí, puntuales. Sí, hay otros que no. Qué lástima. Y agradecerle a todos los televidentes que nos han dado el apoyo. Saludos ahí a José Luis Elizondo. Me pidió un saludo ahí, especial para él. Excelente. Excelente compa. Excelentísimo. Saludos para él, entonces. Nos vamos a ir un corte con la gente del taller CompuAutos. Enseguida regresamos con más de este el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Ya regresamos. Amigos de Cyclo Industries, el día de hoy les tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales, como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales.
AXA, líder en diagnóstico automotriz. ¿Qué tal, amigos? Desde su programa Detente y Acelera, súper contentos que nos acompañen un sábado más acá desde Eurotaller CompuAutos. Nuestro número telefónico 2244-7373 y estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. Hemos venido hablando semanas atrás un tema importante que ustedes mismos lo pidieron, que es el manejo de transmisiones automáticas. Siempre que empezamos un programa, quiero decirles, no soy dueño de la verdad absoluta, ¿verdad? Yo tengo un vehículo automático y desde que le hice la reparación a mi transmisión he manejado como realmente creo yo que debería hacerlo y me ha resultado muy bien. Esto lo quiero contar a todos ustedes para ver si de una u otra forma les puedo ayudar o les puedo sacar un poco de dudas acerca de lo que es el manejo en transmisiones automáticas. Queremos hacer un programa bien hecho, o sea, una situación de manejo real donde ustedes puedan ver qué va pasando paso a paso en un manejo de una transmisión automática y que vean también cómo se comporta el vehículo con ciertas velocidades, porque hay mucha gente que todavía me llama y me dice: Adolfo, el carro se me revoluciona a 3000 revoluciones pero no cambia. Es importante hacer mencionar también que cuando una transmisión empieza a subir revoluciones, la velocidad tiene que moverse para que el vehículo cambie, porque puede ser que usted vaya a 3000 revoluciones pero a 10 kilómetros por hora, el vehículo nunca va a cambiar, ¿verdad? Estas condiciones queremos documentarlas en un programa, pero quiero que sea real, que sea un vehículo que vayamos a manejar, que vayamos a todos a darnos una vuelta en un vehículo, ¿verdad? Y poderles explicar paso a paso. Sí, hacerles mención que una de las problemáticas de las transmisiones automáticas es la temperatura, ¿verdad? Vivimos en un país tropical donde hay altas y bajas temperaturas y esto puede conllevar a problemas en la transmisión. Hay gente que todavía cree que las transmisiones automáticas son eternas, los aceites no se cambian, eso no es así. Toda transmisión automática se cambia en los aceites y más en un país como el nuestro. A la hora de hacer un descenso con una transmisión automática hay mucha gente que usa la L. Les digo, es como usar una transmisión manual en primera. Imagínense lo que es estar bajando la cuesta del Aguacate, un ejemplo, la cuesta de Barrio México, en primera. El vehículo se esfuerza mucho, la transmisión se calienta mucho, empiezan a tener problemas partes internas. Estas cosas queremos irlas eliminando, educar a la gente, como les digo, a lo que yo he experimentado En todo este tiempo de manejar transmisiones automáticas, para que vayan viendo lo que es el manejo realmente de una transmisión automática. Si ustedes tienen algún problema con su transmisión automática, nos pueden hacer llegar la consulta acá a CompuAutos, ¿verdad? 2244-7373. Estamos ubicados 200 metros norte del cementerio Santo Domingo Heredia. De verdad, la próxima semana nos montaremos en el carro y vamos a darnos una vuelta y aprender todo lo que es esto de las transmisiones automáticas, ¿verdad? Que para unos es un mito, para otros es hasta bonito poder ver qué es una transmisión automática y cómo trabaja. Nuestro número telefónico 2244-7373. Somos CompuAutos, estamos en Santo Domingo de Heredia, 200 metros norte del cementerio. Aquí hacemos mantenimientos a las transmisiones automáticas, cambios de aceite para todo tipo de vehículos. Y también recordar que tenemos promociones con este excelente lubricante como es Wolf. Y también nuestra marca líder en filtros que es Denso. Tenemos promociones increíbles en cambios de aceite. Lleguen a CompuAutos y se pueden dar por enterados de estas y muchas más promociones que tenemos siempre. Muchísimas gracias. Ya de regreso, gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo para don Edwin Chávez. Dice: estoy listo y esperando el mejor programa de Costa Rica. Mis saludos para ustedes, don Alex. Gracias, don Edwin. Dice por acá Frank Madrigal. Aquí como todos los sábados esperando la hora del programa. Lluvia de bendiciones. Gracias también para usted, Fabiola Castro Pérez. Saludos, dice. Saludos para Ever Villalobos, seguidor del programa también, por supuesto. Gracias, Marilyn, gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente de CompuAutos, 100% conectados. Dice por acá Gerardo Miranda: un saludo, caballeros, desde San Rafael de Heredia. Y don Bernardo Mata dice: yo ya
pegado viendo el programa. Muchísimas gracias. Hoy quiero aprovechar y pues en alguna oportunidad hemos enseñado algunos paraguas que tenemos del programa de televisión. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a regalar dentro de las personas que estén participando a través de nuestro Facebook, que nos escriban, quiero un paraguas, entonces vamos a hacer un sorteo. Eso sí, nos queda un poco difícil ir a dejar los paraguas hasta sus casas. En algún tiempo pues teníamos un poquito más de flexibilidad y tiempo y lo podíamos hacer, pero se nos ha complicado un poquito de conforme hay más tarea y más cosas que hacer. Entonces, si usted es la zona, si vive en la zona de Cartago, puede ir a conseguirlo al taller Asaxa o al taller San Esteban. Si usted es de la zona de Heredia, en el taller Compuautos lo puede conseguir también. Si es de Alajuela, estoy seguro que la gente de repuestos Mitsubishi Alajuela también nos puede ayudar. Pero vamos a obsequiar tres paraguas ahora que estamos con la época de la lluvia. Vamos a obsequiar tres paraguas y vamos a obsequiar tres camisetas del programa de televisión. Anótenos la talla de la camiseta para poderla hacer llegar hasta estos lugares. Perdón, también que sin que se me olvide, podemos también dejarlo de Carlitos Acuña en Plaza Vicas y en Punta Arenas también. Así que acomódese usted, quiere participar, quiere hacerse de uno de estos tres paraguas que vamos a regalar, tres camisetas también. Las camisetas llevan llaverito, un llavero del programa de televisión. Así que camiseta con llavero o paraguas, eso es lo que vamos a sacar. Vamos a sacar tres paraguas, tres camisetas con llavero, así que para que estén atentos. Le vamos a dar la bienvenida al profe, a este indiscutible conocedor de la mecánica automotriz, el profesor Randall Rivera de Luis, el taller San Esteban. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos, Alex? Gracias al señor para servirte, un gusto. ¿Todo bien? Por dicha, como dicha, siempre. El gusto es mío siempre tener alguien con todo este conocimiento. Gracias, Alex. Un saludo a los televidentes que nos acompañan en sus casas, que tomen su jarrita, ahí pronto vamos a también obsequiarles algunas jarras. Sí, ya mandamos a hacer más tacitas para unas que la gente pueda tomar. Para que estén muy a gusto tomando su cafecito. Excelente. Taller San Esteban, ubicados en Cartago, San Rafael de Iriamuno, El Bosque. Números telefónicos 2552-6768, 2552-3373, 8385-4508 y el WhatsApp que está ahí en sus pantallas, 7287-6684. Y hoy, Alex, vamos a compartir. Habíamos estado hablando de los sistemas del motor. Sí, claro. ¿Verdad? Habíamos hablado del cabezote, habíamos hablado del bloque, habíamos hablado de cigüeñal, pistones, toda la parte que conforma un motor. Ahora vienen los sistemas. Sistema de enfriamiento, que puede ser uno de los principales y más importantes temas en el tema de mecánica automotriz. Vitales, Alex. ¿Cuántas veces encontramos carros echando humo? Sí, claro. Levantan ese montón de vapor que sale por todo lado. Ok, vamos a compartir un poco con los televidentes acerca de los componentes, de las averías, de los cuidados, ¿verdad? Aquí vamos a empezar diciendo de que ante todo la seguridad, ¿sí? La seguridad, porque el sistema de enfriamiento es un sistema que trabaja presurizado. Cuando digo presurizado es que mantiene una presión alta. Entonces, por ninguna razón, televidentes, debemos desconectar o desmontar el radiador, el tapón del radiador, cuando está caliente el vehículo, porque nos podemos causar un accidente. Sí. Ahí no, te mandaron esa cajita ahí, para hacer presencia marca, dicen. Ahí no sé. Sí, sí, es que muchas gracias, don Oscar. Vamos a abrirla aquí, sí. Claro que sí. Aquí tenemos dentro de la colección los tapocitos. Pero vamos a hablar antes. Voy a pasarme aquí la pizarrita para ver si mis compañeros aquí despacio. Ahí vamos. Vamos a hablar acerca del sistema de enfriamiento. ¿Para qué sirve el sistema de enfriamiento? Pues la misma palabra lo dice, para enfriar. ¿Qué va a enfriar? Pues los excesos de temperatura. Hay que decirlo categóricamente, a los motores de combustión internas, llámese diésel o llámese combustión, gasolina, no se le debe quitar por ninguna circunstancia el termostato, a no ser de que sea algo evidente del termostato, que todo el mundo le echa la culpa al bendito termostato. Y la gente no se da cuenta que al quitar el termostato, que es un regulador de temperatura, pongámoslo de esta manera, nosotros también como seres humanos necesitamos tener regulada la temperatura. ¿Qué pasa cuando la temperatura del cuerpo anda muy alta? Tenemos problemas, presión alta. O si tenemos la temperatura muy baja, pues nos desmayamos, no nos sostenemos. En un motor pasa lo mismo. Uno de los
problemas de desgaste que tiene el motor es eso, que en los arranques el motor necesita tener el sistema estanco, es decir, que no esté circulando el agua por medio del termostato. El termostato va a regular la temperatura del motor. Entonces, no quitar los termostatos, y si por alguna emergencia hay que quitarlos para trasladar el vehículo hasta su casa o hacia el taller de servicio, pues se hace, pero tomando en cuenta que no se debe de quitar del todo. Vamos a hablar aquí de algunos componentes, o la mayoría de los componentes, para que ustedes los vayan tomando ahí nota en sus casas, a aquellas personas que les gusta escribir. El radiador es uno de los componentes fundamentales. Ese radiador lo existe en dos filas, en tres filas, en cuatro filas, dependiendo del uso que le vamos a dar. Si es en motores diésel, pues va a tener que tener más enfriamiento, por lo tanto va a tener más filas, de cuatro, cinco o seis. Tenemos también el de gasolina, ¿sí? Gasolina podemos tenerlo de dos o de tres filas. El depósito de expansión. El depósito de expansión es aquel depósito donde nosotros logramos ver en el vehículo, cuando levantamos la tapa, el refrigerante, el coolant. Mangueras, por supuesto, esas mangueras cuando ya están, que las tocamos cuando el motor está frío y se sienten como cáscara de huevo, eso significa que esas mangueras están para cambio. Están cristalizadas por el calor y producen unas grietas internas que por fuera no se ven. El termostato, como lo dijimos, en esto el termostato se ha innovado mucho. Ya los termostatos están controlados electrónicamente. Entonces, todavía existen termostatos mecánicos que ahorita los mostramos, ¿sí? En algunos sistemas existe la purga. En los carros europeos siempre hay una purga para poder sacar el aire del sistema de enfriamiento, ¿verdad? Recordemos de que cuando cambiamos el refrigerante hay que hacer un purgado. ¿De qué se trata esto? De que necesitamos sacar el aire para que el agua pueda circular sin ningún problema, sin ninguna resistencia. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en el caso de los carros que no tienen la purga, la perillita donde está la raya azul o la raya roja, la vamos a pasar en la raya roja para entrar a trabajar el radiador interno. Se me olvidó mencionarles que aparte del radiador de motor, internamente en los vehículos hay un radiador pequeñito. ¿Qué es lo que pasa cuando ese radiador de motor está obstruido? Que todo el flujo de agua pasa a través del radiador pequeñito. Y cuando vemos es fuga en los pies del acompañante. Eso significa de que la mayor circulación de agua está pasando por ese radiador tan pequeñito y de tan poca capacidad. Ese radiador es única y exclusivamente para la calefacción de la cabina. Después tenemos las bombas de agua. Hoy las bombas de agua han tenido también una modificación. Aquí, bomba de agua. Las bombas de agua ya casi no vienen externamente, ahora vienen internamente. Es decir, que cuando estamos cambiando una faja de distribución, ahí vamos a ver de que esa bomba está introducida en la faja de distribución, en lo que es el sistema de distribución por faja. Y las bombas también tienen vida útil, no son eternas. Los tapones, uno de los grandes problemas que existe de los calentamientos es que algunos están acostumbrados a pasar a las bombas y a que le revisen el agua. Y muchas veces con un trapo ahí sacan esos tapones para ver cómo está el agua. Error. El agua se debe de revisar solo cuando el vehículo está frío. Y muchas veces debemos de cerrarlo herméticamente en el radiador. Nos pasa que a veces por la carrera no lo cerramos y lo dejamos semiabierto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se nos va a escapar la presión y por supuesto el agua. Y esto va a contribuir a que veamos la temperatura alta por esa evaporación del agua. Y en los tapones del radiador sabemos de que el fabricante dice prácticamente cuál es la presión que debe usar. Normalmente una medida estándar en carros asiáticos, 0.9 bar, 13 libras. Pero en carros ya europeos hay desde 18 libras, 20 libras, 16 libras. Entonces no podemos poner el tapón que se nos antoje. Tenemos que revisar realmente cuál es la presión que lleva ese tapón para no tener problemas de presión. Y por último, los abanicos. Los abanicos hoy en día son controlados electrónicamente. Ya vamos a hablar de eso. Estos abanicos, si bien es cierto, empezaron siendo mecánicos, es decir, que eran movidos solo
por la bomba de agua fijos y enfriaban el radiador. Hoy en día los abanicos trabajan por un fan clutch. Ese fan clutch también, cuando tenemos problemas de que no liga, especialmente cuando andamos en presas y usted siente que la temperatura, qué raro, solo en presas me calienta el vehículo, sospeche de ese fan clutch. Ese fan clutch puede ser que no ligue, liga a altas revoluciones, pero a bajas revoluciones, como cuando usted va detrás de una presa ahí, con paciencia, usted siente que la temperatura está elevándose. En ese momento yo recomiendo que encienda el aire acondicionado para que el abanico exterior del evaporador del aire acondicionado le ayude a enfriar un poco el sistema de enfriamiento. Vamos, averías. Rápidamente, antes de entrar con los componentes en vivo, hay muchas averías. Yo puse aquí algunas que tal vez son muy típicas. Por ejemplo, el consumo de agua. Nos llaman y nos dicen, es que reviso el nivel del depósito de expansión y le falta un litro de agua. Consumo de agua, un litro de agua. Entonces tenemos que empezar a sospechar de que hay una fuga. Puede ser una fuga por el mismo radiador, aunque no deje depósito en el suelo, se puede ir por evaporación. El depósito de expansión también, que esté reventado. Muchas veces cuando el carro ha calentado, en algunas ocasiones se revientan y por ahí se evapora el agua. Otro de las averías, calentamiento, que eso es uno de los factores críticos de un motor. Un calentamiento excesivo en un motor hace de que muchos componentes que están girando no reciban el enfriamiento necesario y se amarren, lo que decimos nosotros, se traben a lo tico. Entonces el sistema de enfriamiento viene a dar ese problema, calentamiento. Uno, un termostato pegado. Los termostatos hay que darles mantenimiento, no son eternos. Bomba de agua que esté fugando, la bombita de agua, vida útil ya, hay que cambiarla. O que por detrás, si se utilizó mucha agua y no se utilizó refrigerante, esa propela se desgasta. Al desgastarse por el herrumbre y por los silicatos y por todo lo que contiene el agua corriente, produce un desgaste en esa aspa que está girando. Vamos, los tapones de radiadores, que ya los vimos, y los abanicos. Y antes se daba mucho. Revise la faja motriz que mueve la bomba de agua, está floja. Y ahí nos dábamos cuenta que socando esa fajita podíamos mejorar el enfriamiento del vehículo. Tercero, fuga de agua por bomba de agua, ya lo dijimos, radiador de motor, radiador de calefacción, y se me olvidó anotar ahí, los bloques y los cabezotes tienen sellos. Esos sellos también pueden presentar fugas de agua, que no se ven, pero sí se marcan. Y ya, para terminar, el módulo de abanicos y los termobulbos. Ahora los abanicos de los motores modernos están controlados por la computadora. Ellos saben cuándo entran en velocidad baja o cuándo van a entrar en velocidad alta. Eso es muy importante. Voy a pasarme por aquí rápidamente, tal vez si ya me siguen, para mostrarles algo de los elementos del sistema de enfriamiento. Empezando por el radiador. Aquí tenemos un mini radiador. Gracias. Exacto, agradecidos por supuesto con la gente de Radiadores Acuña, con Carlitos Acuña, quien pues nos dejó este material aquí y que ha sido pues importante. Ese es en dos filas. Exactamente, le llamamos dos filas porque ustedes ven aquí los tubitos. Aquella de la 3, estamos okay. Ahí. Ahí ven dos filas, voy a bajar, esta es una fila y la que está a la par es la otra fila. Entonces, dependiendo, este radiadorcito se puede utilizar en motores a gasolina, no en diésel, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando se obstruye, que cuando el agua obstruye, que se tapan estos orificios? Entonces el enfriamiento o la circulación del agua es menor. Muy bien, y vamos a hablar rápidamente de los termostatos. Aquí tengo un termostato, tal vez ese termostato es especial, ¿verdad? Ese es especial, sí. Y esos son los termostatos que hoy en día estamos viendo en los motores modernos. Son asistidos electrónicamente. Por aquí ven el termostato, por aquí ven donde está alojado el termostato y aquí hay un sensor que le indica a la computadora realmente a qué grado se está trabajando este termostato. Tenemos el termostato tradicional, ¿verdad? Que es a base de una cera, que cuando esta cera se calienta, voy a tenerlo ahí, cuando esta cera se calienta, empieza a abrir el conducto y así logra pasar el agua. Ahora bien, resulta que
de los tapones que les decía, voy a mostrarles dos taponcitos rápidamente. Aquí tenemos taponcitos de 20 libras y 16 libras. El tapón debe indicar siempre cuántas libras. Este que tengo a mi derecha. Ahí lo podemos ver exactamente. Ajá. Donde dice este caso 20 libras. Ajá. Y lo dice por acá. Sí, señor. Ahí. Y ahora, ¿cómo sé si el vehículo mío usa un tapón de 20 libras, 12 libras o ese libraje, ¿cómo lo sé? Buenas preguntas. Resulta que tiene la información del fabricante. Bien. ¿Verdad? Y una es revisar realmente con el manómetro si realmente la presión que está utilizando, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo aquí. Hagamos esta prueba. Sí, lo podemos hacer una prueba. Aquí. Vamos a ver. Con este. Ajá. Es que es importante, si bien es cierto, este equipo que yo tengo ahorita aquí en mis manos funciona para verificar el estado de el radiador. Esto usted lo va a encontrar con talleres que tengan equipo, que tengan la herramienta. El caso de radiadores Acuña obviamente cuenta con este tipo de equipo. Ahí estoy con la 1. Sí. Voy a girarlo un poquito entonces. Ahí está el manómetro, ¿ven? ¿Esto qué es lo que hace? Lo que vamos a hacer es meterle aire a presión al sistema, ya sea el tanque de radiador o en el caso que vamos a hacer la prueba ahorita aquí con Rivera en el tapón, y nos vamos a dar cuenta si existe fuga en el sistema o si el tapón está malo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a pasarme para este lado para hacer la prueba. Podemos hacer un acercamiento con este y yo voy a bombear. Te voy a decir lo que va a pasar. Yo voy a bombear aquí. ¿Está ahorita compresión? Sí, ahí está compresión. Ahí está compresión. Ya vos lo hiciste. Sí, señor. Quitémosle la presión para volverlo a hacer para que la gente vea el procedimiento. No hay problema. Ahí está, y ya cayó. Okay. ¿Lo ven? Listo, ya cayó la presión. Ok, con la 3, ¿cómo? Dígame usted cómo me acomodo. Ajá. ¿Así donde estamos? Ok. Es que lo que queremos es que ustedes puedan ver esto. Viene la 1 para adentro. Perfectamente, excelente. La 1 me va a agarrar el manómetro. Sí, ok. Voy a inclinar el manómetro hacia la 1. ¿Se puede acercar más? Porque necesito que se vean más los numeritos. No importa, venga, sin miedo. El que está mal de pulso soy yo, espérate para agarrarlo mejor. Ahí. Ahora sí, le damos foquito. Un foquito más, dijo aquel. Otro foquito. Dale 10 libras, ahí estamos. Ahora lo que voy a hacer es darle presión. Ya tenemos aquí el tapón hermético, herméticamente colocado. Vamos a darle presión. 10 libras, me dijo Rivera. ¿Rivera, usted me dice? Dale más. ¿Cuánto? ¿Un poquito más? Dale un poquito más. Vamos a darle un poquito más. Sé que estás incómodo. Sí, estoy... Sácalo. Sí, es para no meterle la mano a la cámara. Perdón. ¿Cuánto le falta? Dale un poquito más. Déjalo ahí. Ahí está. Déjalo ahí. Me pasé un poquito. Sí, pero déjalo ahí, no importa. Bien. Ahí lo que estamos haciendo es dándole una presión determinada al tapón de manera tal que él está trabajando. Si la presión empieza a bajar, si empieza a decaer, quiere decir que el tapón tiene problemas. Si mantiene la presión, estamos bien. Me da la impresión de que está bajando. Un poco, sí. Está bajando un poquito. Recordemos, Alex, de que los manómetros pueden tener alguna suciedad. El asunto es de que nosotros bombeemos y que se mantenga la presión, ¿verdad? Uh-huh. No es que ponemos un tapón ahí, inmediatamente. Ahí se quedó, ya no bajó más. Sí, ahí se quedó. Porque tiene un seguro también, uh-huh. ¿Verdad? Este manómetro. Pero ahí está aceptable. Ahí está aceptable. Está aceptable. Le podemos dar las 10 libras que debería llevar. Voy a darle un poquito más. Ahí está, me sobrepasé un poquito. Dale más. Tiene que quedar en 10 exactos. Ahí está. Pero si el tapón sostiene la presión, quiere decir que está bien. En el caso del radiador, de igual forma, le vamos a meter presión al sistema y no pueden haber fugas. Ahora, es importantísimo que este tipo de pruebas lo hagamos periódicamente en el vehículo cuando usted empieza a ver que hay que estar rellenando con aditivo para el radiador marca Freestone, distribuido por la gente de Importadora Kiko, 2239-4044. Y cuando usted empieza a estarle rellenando, quiere decir que es posible que haya un problema, una fuga, ya sea que el tapón esté dando problemas y qué partes del tapón dan problemas. Ahora sí, vamos a desarmar aquí. Dale un chancecito para que se retiren los compañeros con las cámaras. Ahí estamos. Y vamos a soltarme aquí para que la gente vea. Bueno, aquí están varios tapones también. Cuando hay problemas, en este caso, voy a poner estos dos tapones aquí en mis manos.
Es tanto. El, préstame la varillita, por favor. Gracias. La 3, estoy. Vean este empaquecito en la parte del fondo. Ven que está como dañado. Vean que está un poco majado. Ya se está desprendiendo parte de él. Esto quiere decir que posiblemente no esté generando un buen sello. También este otro empaque en la parte superior tiende a dañarse. Recuerden que aquí hay temperaturas muy elevadas y las temperaturas suben y bajan, suben y bajan, y esto tiende a tostarse. En el caso del tapón que tengo a la par, está nuevo. Miren, el hulito está perfecto, el hule de arriba está bien. Son dos tapones distintos para tipos de vehículos distintos también. Uh-huh. Excelente esa toma. Gracias, compañero. Voy a pasarme para este ladito. Ahí antes de quitarla. Perfecto. Rivera, ¿qué otras situaciones nos pueden generar este problema, verdad? Hablamos de tapones de radiador, uh-huh, que es importante. ¿Cambiarlos qué? ¿Una vez al año? No, yo soy de los que pienso que cuando un carro llega a una revisión de 20.000 kilómetros, se debe revisar el sistema de enfriamiento. Nosotros lo hacemos. Cada 20.000 kilómetros estamos revisando con el manómetro, uh-huh, y los tapones, porque así nos evitamos y le evitamos una molestia al cliente. Sí, imagínate nada más quedarse botados. Alex, ¿qué más tenemos? Esta es la bomba que les estaba indicando, que ya no va por fuera del motor, sino que va interno. Uh-huh. La mueve la faja de distribución. Voy a darle vueltita. Bien, démosle vuelta despacito para que se vea el dentado. Ahí está. Ahí ¿cómo está? ¿Funcionaría? Resulta que la misma faja de distribución es la que se encarga de mover la bomba de agua. Uh-huh. O sea, está sincronizada con la bomba, con la faja de distribución. Pero esto tiene vida útil también. Por eso es que cuando se cambia la faja de distribución, muchos dicen: no, hombre, la bomba está buena, déjenla así. Resulta que se comete un error ahí, Alex, porque tiene que pagarse doble mano de obra, ¿verdad? Y la molestia, que es que si que se quedó por la bomba de agua, se puede recalentar. Y aquí tenemos un huequito que tal vez si lo logro enseñar. Vamos a ver. Ahí. Vean este huequito que está aquí abajo. Ahí. ¿Ese huequito para qué? Ese huequito es donde drena cuando el sello está malo. Que es cuando empieza a botar agua. Exactamente. Cuando le damos presión con el manómetro, ahí vamos a ver esa fuga de agua. Y muchas veces también es interno, ¿verdad? Recordemos que la mueve la faja de distribución. Y al ser interno, vamos a ver nada más a ver un como un cañito, como un caminito de refrigerante. Y podemos decir que aunque no nos esté calentando, ya esta bomba está para cambio. Ahora bien, voy a centrarme en estos dos elementos que tengo aquí. Véanlo. Uno es un bulbo normal de temperatura, que ya esto está, ya está pasado de moda. Este. Ya ese no se encuentra casi en los vehículos más modernos. Exactamente. Y voy a darle vuelta a este otro. Véanlo, que tiene tres terminales. Sí. Este es un sensor de refrigerante, o llamado sensor de coolant. Este maneja la temperatura del motor, ¿verdad? Y maneja la temperatura del reloj del panel de instrumentos. Mira, me está diciendo don Jorge Rojas, que está haciendo el aporte a través del WhatsApp. Ajá, dígame. Importante, claro, por supuesto, los deflectores. ¿Qué son los deflectores? No trajimos, ¿verdad? No, Alex. Bien, los deflectores son esos cobertores plásticos que lleva por debajo el vehículo o por la parte del frente. Uh-huh. Lo que hacen esos deflectores o cobertores es canalizar la entrada del aire para enviarla directamente a un punto del motor y ayudarle a bajar la temperatura. Uh-huh. Es importante que estos deflectores estén en buenas condiciones y que el vehículo los tenga. En algunas oportunidades llegan a un taller y el mecánico llega y quita esas partes y simple y sencillamente no las pone. Si están ahí es porque un ingeniero se quemó las pestañas para determinar que eso lo ocupaba. Y si no lo tiene, nos van a dar posibles problemas de calentamiento también. Muchísimas gracias, don Jorge Rojas de Cartago, quien hace este aporte importantísimo también. Y no lo íbamos a dejar por fuera. Gracias, sí, don Jorge. Gracias, don Jorge, por el detalle ahí. También los radiadores de motores, todos tienen cobertores. Todos tienen cobertores. Para que no se escape el aire, ¿verdad? El flujo del aire, que llegue directamente al radiador. Es un error quitárselos, aparte que es peligroso, porque cuando un motor está encendido y tiene la tapa levantada, eso puede producir un accidente. Nos pasamos por acá, aquí está el famoso abanico, ¿sí? Estos son abanicos, son los encargados de enfriar tanto, voy a darle vuelta aquí, son los encargados de enfriar tanto el motor como el aire acondicionado, Alex. Sí, también. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que estos radiadores trabajan con velocidades por medio de un módulo. Cuando ustedes vean que si se quedaron
totalmente directos. Cuando el carro está frío, llévelo al taller para que revisen por qué se quedó directo. Y ya para terminar, tengo aquí una pistolita que es la que puede medir la temperatura del motor, así, sin desarmar ni tocar nada. Basta con aplicar el rayo láser. Ahí la vas a encender, ahí. Ajá. Está. Ahí está más o menos, aquí voy una temperatura. Voy a parar la frente para usarla yo. Ajá. Y la vamos a poner contra tu pecho. Sí. Ve, quédate ahí quieto, no importa. Voy a disparar el rayo, voy a inclinarlo un poco para que veamos el rayo ahí sobre la camisa. Ahí se ve, voy a correr, ahí está. Y nos dice la temperatura, 31, 32.2, 32.1, 31, 32. Por ahí está la temperatura. Soltalo. ¿Ya está suelto? Sí, ahí está el promedio de temperatura, 32 grados centígrados. Eso es lo que mide también. Es el calor que hace aquí. Es el calor que hace aquí en la capital. Excelente, voy a quitar esto por acá. Muy bien. Alex, nada más indicarles a los televidentes que si tienen algún problema en el sistema de enfriamiento y desconocen por dónde está la avería, nos pueden llamar al taller San Esteban, números telefónicos 2552-6768, 2552-3373, 8385-4508 o a nuestro número WhatsApp 7287-6684. Háganos la consulta y nosotros con gusto le estaremos sirviendo. Excelente, nos están preguntando acá que cuánto puede costar un baqueteo en el radiador. Para una Montero 90, vea, le puedo recomendar llamar a Carlitos Acuña, 8383-1202 en San José, y lo puede llamar al celular, no, el celular es 8383-1202. Uh-huh. Ah, me los pone, compañero, gracias. Dice 2221-3019, 8383-1202. Usted se puede comunicar con Carlos Acuña y él le va a dar el precio de cuánto cuesta el baqueteo para su vehículo. Así que ahí va, vea, la segura con los profesionales. Uh-huh. En radiadores, como lo es Carlitos Acuña. Ale, nada más. ¿Algo más? Sí, ¿me puso esos galones ahí para pasear? Sí. ¿Ya están brincando aquí? ¿Qué? No. Resulta que el refrigerante es importante, cumple dos funciones. Refrigerar y que no se congele. Cualquiera dice, pero aquí nunca se nos va a congelar el agua. Exacto. Pero sí necesitamos lubricar las partes, tanto el agua, la bomba de combustible, la bomba de agua, perdón, las mangueras, la bomba. Y tenemos dos clases de refrigerante, uno que es para motores diésel y otro para motores gasolina. De eso ahí, más adelante, o nuestro compañero Oscar Guido va a hablar las diferencias que hay entre uno orgánico y uno no orgánico. Excelentísimo. Ahora nos vamos a ir con el doctor Esteban Sin de la óptica Nova Visión, el placer de ver mejor. Y enseguida regresamos con más de el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Muy buenas, bienvenidos a Óptica Nova Visión. Y estamos entrando ya a la temporada de lluvias, donde el tráfico se pone un poquito más denso, lamentablemente ocurren muchísimo más accidentes, ¿verdad? Adicionalmente que hay que tener muchísimo más cuidado a la hora que uno maneja. Nos preocupamos mucho por el estado del carro, que esté bien la presión de las llantas, que esté bien de aceite, pues que no tenga ningún ruido. A veces los que somos un poquito más histeriquillos, ¿verdad?, como el asunto del carro, como también que el carro esté en buen estado, ¿verdad? Pero realmente nos preocupamos por nuestra salud visual, realmente nos preocupamos por tener una buena visión a la hora de conducir, cuando sabemos que en esta temporada de lluvias el conducir tiene que ser un poquito más cansado, tiene que ser un poquito más de cuidado y la visión tiende a bajar un poquito más. Pues la respuesta es que desgraciadamente no. Hay un estudio que demuestra que el 46% de los conductores no revisan año a año su visión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, que se hace un chequeo cada año. Tenemos que entender que cuando hay lluvia o se pone un poquito más oscuro, pues la visión tiende a bajar un poquito. También viene cosas relacionadas, no solo en la parte, en este caso la parte ambiental, que estamos cambiando de estación, sino hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta el estado físico, cuando viene muy cansado, a veces maneja un poquito más de estrés, como también las enfermedades a nivel ocular. Esos son tres factores, por ejemplo, que uno tiene que considerar que también pueden afectar o influir en un buen desempeño a la hora de conducir a nivel visual.
Está también el factor que es exterior o ambiental, cuando hemos hablado mucho sol, pero en este caso quiero hoy recomendarles y hablar un poquito sobre un lente nuevo que tenemos, recordando que Óptica Nueva Visión siempre manejamos lo último en tecnología. Ahora estamos manejando un lente que se llama Blue Block. Es un lente muy bueno, es un lente que se utiliza para manejar de noche. Es un lente que ayuda a quitar como ese tipo de reflejos o también poder conducir de una manera más tranquila, más libre y pues más a gusto, porque a veces las luces de los carros tienden a encandilarlo uno mucho. Manejamos un filtro, un lente muy bueno para mejorar esa visión de noche, cuando hace neblina, cuando llueve, hace mayor contraste los colores, te da un poquito mayor de profundidad. Todas esas cosas que son tan esenciales para tener una buena visión a la hora de conducir, se pueden mejorar con este tipo de filtro. Este filtro que es muy bueno, es un filtro sumamente moderno, lo estamos recomendando mucho. Yo, lo personal, tengo uno, me ha servido mucho. Y realmente es muy, muy, muy confortable. Así que yo quiero invitarlos a que nos visiten, sea en Cartago, sea en San José, que contamos con un lente especialmente para manejar, especialmente para estas lluvias o la visión de noche, o eliminar como ese reflejo o cuando nos encandilamos por las luces de los carros, ¿verdad? Todo eso lo vamos a eliminar con este tipo de lente. Contamos con lo último en tecnología, siempre estamos innovando, siempre estamos buscando más allá. Así que en Óptica Nueva Visión tenemos un lente especialmente para manejar. Si usted se queja que de noche le cuesta, si usted se queja que los carros lo encandilan, si usted se queja que llega a veces muy cansado o siente pesado, a veces las mismas luces de los carros, ahora hay solución para eso. Un filtro nuevo que le va a ayudar a usted a mejorar su visión de noche, a quitar todos esos deslumbramientos, por decirlo de alguna forma, y a mejorar el contraste de los colores como la visión nocturna. Así que en Óptica Nueva Visión contamos con lo último en tecnología, los queremos invitar, maneje más seguro en esta temporada de lluvias, protejamos también, no solo nosotros, sino también aquellos que viajan con nosotros en nuestros automóviles, y también pues tener una mejor visión para no causar accidentes. Óptica Nueva Visión, Cartago y San José. Recordarles que nuestro Facebook, Óptica Nueva Visión CR, les invito a que entren a la página y le den me gusta. Y nuestro número telefónico es el 25-53-1896, 4030-2278. Muchísimas gracias y los esperamos. Radiadores Acuña, los número uno. Repuestos usados que usted necesita los encuentra en INS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapa de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días.
Gracias por permanecer con nosotros aquí en Detente y Acelera. Cordial saludo para nuestros amigos Don Gerald Calderón de el taller Asaxa y Osquitar Guido de Importadora Kibo. ¿Cómo estás? Es un placer, Alex. Qué gusto que estén aquí ustedes por aquí. Este dúo que ya son inseparables ustedes, ¿verdad? Son como... vamos trabajando poquito a poco. Los voy a dejar aquí. Quería antes de que ustedes hagan la presentación de ustedes, denme un segundo. Dice Don Steven... Chino Vargas dice por acá que hay desierto, que los termostatos en zonas calientes no se ocupan. Él es de Liberia, dice. Saludos desde Liberia. Bueno, y tal vez un saludo a los amigos de Liberia. En Chino, bueno, en este caso es sumamente importante siempre tener el termostato. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. El fabricante de un vehículo necesita que ese motor caliente o llegue hasta a una temperatura idónea. Y si no tienes puesto el termostato, ese motor nunca va a llegar a esa temperatura, por ende va a sufrir, en este caso, por culpa de no tener el termostato, y también vamos a tener problema de consumo de combustible, ¿cierto, Yel? Sí, claro. Además, recuerden que la temperatura normal de operación de un motor ronda los 90 Celsius. Y la temperatura ambiente máxima, incluso en Guanacaste, no creo que pase de, ¿qué?, 35. Pongamos un día extremo, 40 grados. Digamos que 40 grados, entonces imagínense, jamás va a lograr la temperatura idónea tan rápido. Entonces sí se necesita el termostato. Correcto. Excelente, gracias por el aporte, señores. Y cuéntenos, ¿qué nos traen el día de hoy para disfrutar, para aprender de la mano de los profesionales? ¿Qué tenemos ahorita? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del tema de lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica, que es el tema invierno fuertemente. Entonces, por ahí quisimos tocar el aspecto de lo que es el tema de escobillas, cómo darle mantenimiento a sus parabrisas, a sus ventanas, en este caso de los vehículos. Y ahí tenemos un material que Don Gerald nos trae por el día de hoy. Así es. Bueno, lo que vamos a ver, o lo que traje de material, es un sensor nuevo que están trayendo los parabrisas. No en carros europeos como antes, sino más bien ahora prácticamente en todos los vehículos asiáticos y demás, sensor de lluvia. Correcto. Este sensor, no sé si la cámara puede ver el... Ok, voy a apretar aquí, según me dijo... ¿Ahí mismo? Listo, y ahí empieza a moverse. Okay. Explíquenos eso, qué se está viendo ahí. Eso es un... Ay, perdón. Es un infrarrojo que pasa por el medio del vidrio. O sea, lo que hace es que las gotas desvían ese rayo y entonces detecta, obviamente, que hay una gota ahí. Como ustedes pueden ver, ese rayo se pierde en el momento que una gota toca el vidrio. Eso, por supuesto, estamos viéndolo exponencialmente para que sea una explicación, ¿verdad? Pero, por supuesto, el parabrisas es más delgado. Pero, básicamente, ese es el funcionamiento. Uh-huh. Donde la gota pega en el parabrisas, con el vidrio, se pierde la luz se va hacia afuera. Es como una señal. Ajá, correcto. Y en ese momento, obviamente, detecta que hay agua. Entonces, funcionan los limpiaparabrisas, ¿verdad? Eso es algo bastante común y, como casi todo hoy en día, eso lleva una calibración. Pasa mucho que desconectando la batería se descalibra. Por supuesto que después de una colisión y se cambia el parabrisas, hay que volverlo a calibrar. Hay varias condiciones que necesitan calibración de este sensor. La suciedad del parabrisas, manchas en el parabrisas, todo esto lo descalibran y se necesita calibración con escáner. Sumamente importante, bueno, que en esta nueva tecnología que estamos viendo hoy en el país, tengamos el mantenimiento preventivo, lo que es el tema de las escobillas, tener buenas escobillas en sus vehículos y también no solamente el tema de las escobillas. Recordemos que cuando está iniciando el tema de invierno, todo lo que es el agua, el aceite que va recogiendo un poquito el asfalto, cuando se da el tema de la lluvia y vamos detrás de un vehículo, es muy propenso a que toda esa suciedad colisione directamente con lo que es la parte del parabrisas y vayamos a tener problemas de grasa excesiva dentro del mismo, el cual no nos permite tener una buena visualización y que puede llegar a tener daños con lo que es el tema de este tipo de sensores. Sí, claro, también recordar, muy importante, las escobillas a la hora... Mucha gente sobreestima este tema de las escobillas. Las escobillas, por ejemplo, de donde se sujetan, tiene que absorber vibración de cuando pasa por el parabrisas. Esa sujeción tiene que tener cierta elasticidad que permitan esa o que más bien eviten esa vibración
que por supuesto va a haber porque hay un roce. Correcto. Es importantísimo eso. El material, el hule, que tienen las escobillas también es todo un tema. Y además hay una especie como de... La capita de grafito, que es lo que va en lo que va en la banda de la escobilla. Tal vez ahora lo podemos ver más en detalle cuando podamos hacer unas tomas a las escobillas que traemos el día de hoy. Que ese grafito es sumamente importante porque es el que le da la lubricación para poder hacer un buen barrido en este caso. Y esto se pierde prácticamente cada verano, ¿verdad? Correcto. Entonces es sumamente importante, Alex, tomar en consideración qué escobillas estamos utilizando, la calidad de dicha escobilla y si le hemos dado algún tipo de mantenimiento a la misma, que también se puede dar un mantenimiento. Gerald, estos equipos, bueno, estos productos, tanto como lo es el equipo que es la escobilla, y los productos que vemos ahí, los podemos encontrar en el taller Asaxa. Sí, así es, Alex. Esto y también la aplicación. Acuérdate que también lavamos vehículos y podemos hacer la aplicación en ese momento. Sí, ahí tal vez estamos viendo a continuación algunos de los productos, tal vez lo que es el Glass Clean, que es un producto que nos ayuda a lo que es la limpieza de todos los vidrios, tanto parabrisas como también la parte de los laterales. La diferencia de este producto que estamos viendo a continuación es que es un producto que no posee amoníaco, por lo cual puede usarse, digamos, en todos aquellos vidrios laterales que tienen algún tipo de polarizado. Recordamos que si algún limpiador de vidrios que tengamos y está teniendo este tipo de químico como lo es el amoníaco, si lo aplicamos en algún polarizado, se lo carcome por completo. O sea, es como agarrar una aguja y hacerle huecos por completo a todo el polarizado. Entonces es sumamente importante que cuando usted vaya a comprar un limpiador de vidrios, no posee amoníaco si usted tiene vidrios, en este caso, polarizados. Y el concentrado para parabrisas, este sí, porque es específico para el tema de parabrisas, este sí es específico para el tema de parabrisas, este sí posee amoníaco, por lo cual es bastante fuerte. Y tal vez ahora, cuando hagamos algunas tomas también, aquí vamos a incurrir, tal vez si podemos acercar la cámara, vamos a ver la cantidad de onzas. Ah, este viene con esa medición, ahí está el compañero de la... Ahí está el compañero de la cámara 3 moviéndose rápidamente. Perfecto. Para que podamos ver esa medición que nos estás indicando, Oscar. Sí. Háblanos acerca de eso. Ahí dice una onza, dos onzas, tres onzas, cuatro onzas. Este trae 5 onzas. Ah, 5, perdón. Sí, este trae 5 onzas. Y lo que hay que aplicar es dependiendo del tema del vehículo. No se aplica como un champú, que a veces lo encontramos mucho en el mercado. Hay champús que usted llegue y los puede aplicar por completo, la botellita. Este, al poseer amoníaco, no se puede aplicar por completo porque más bien tiende a dar una resequedad por completo al parabrisas y puede llegar a dañar las escobillas. También. Esto es un producto que se encuentra muchísimo en agencias de vehículo, por ejemplo, por esa cualidad. Ahora bien, el tema de las onzas es para que usted pueda hacer una mezcla. Se aplica, por ejemplo, 2 onzas y 1 litro de agua, o puedes aplicarlo, en este caso, 2 onzas y media o 3 onzas en vehículos más grandes, donde en este caso el tanque es mucho más grande, y rellenar con agua. No aplicar la botella completa por el tema de lo que es la lubricación que sí tiene que haber dentro del parabrisas para no dañar los que son las escobillas. Entonces... Perdón. Disculpa, Oscar. Es importante recordar, bueno, acabas de mencionar una palabra correcta, lubricación. Ahora las escobillas, por ejemplo, si un carro tiene problemas de red, que es un problema bastante común en los vehículos de hoy en día, las escobillas por seguridad quedan encendidas, aunque no esté lloviendo, aunque usted no las active, quedan encendidas. Entonces el tema de lubricación definitivamente es importante, y mantenerlo con productos que sirvan para ello, ¿verdad? Correcto. Ahí, como les comentaba, la variedad, tal vez para profundizar un poquito en las escobillas, no, bueno, la gama de escobillas que traemos nosotros al país es la escobilla Michelin. Esta es su escobilla, por decirlo así, plus, en donde vamos a ver la parte aerodinámica, pero no solamente es ese aspecto, sino también el tema aquí es la cantidad de resortes que posee esta escobilla interna, la cual nos permite que se adhiera por completo a cualquier figura del parabrisas, llámese estos parabrisas que tal vez son muy redondos o otros que son tal vez un poco más frontales. Bueno, esta escobilla nos va a permitir que ningún lateral vaya a causar algún problema de que se levanten las esquinas y no nos vaya a barrer perfectamente bien. Esa protección nos ayuda también con el tema del resorte, ¿ok? Y también la parte de aquí, la parte frontal o la base de la escobilla en esta parte en general, está totalmente cubierta. Esto nos permite evitar de que llegue en algún momento alguna ramita o cualquier cosa que se vaya a atascar en dicha escobilla y que vayamos a accionarla sin darnos cuenta y que podamos rayar el parabrisas. Esto es, por ejemplo, una plus. Si ustedes la comparan con una escobilla convencional,
la escobilla convencional sí tiene muchas rendijas, por ahí es donde podemos tener problemas. Y también, no solo eso, la base en este caso tiene una lámina metálica que si hay algún desgaste en dicha escobilla, si esa lámina se sale y no nos damos cuenta, podemos también llegar a rayar el parabrisas. Entonces, son cuidados que podemos tener y en consideración a la hora de hacer la compra de una escobilla. Y por el otro lado, la manutención que le podemos dar, podemos agarrar cada 3 meses o 4 meses, obviamente con un algodoncito, y pasarle por la bandita un poco de alcohol para que en este caso podamos limpiar la escobilla de algún tipo de residuo que se nos esté pegando y evitar en este caso de que la escobilla vaya a perder su vida útil en tan poco tiempo. Listo, una consulta que nos está entrando por acá es la siguiente. En el caso del Audi Q7, ¿trae sensores en cada escobilla? Dice por acá, Gerald. No, y bueno, dice que, bueno, nos indica, el Q7 trae sensor en cada escobilla. ¿Dónde se pueden conseguir que no sea en la agencia, ya que el sensor tiene un precio, un costo sobre el medio millón de colones? Sí, bueno, ese lleva uno solo, el Q7, lo lleva en el puro centro. Bueno, la verdad es que ahora con internet, bastante fácil, se puede conseguir. Me puede consultar al 8562000 y le puedo asesorar respecto a eso. Excelente. Importante, Alex, ahora que estabas hablando de tal vez de sensores, también recordemos que no todos los vehículos que podemos encontrar en carretera tienen el mismo accionar, el estilo gancho, por decirlo así. Hay bastantes adaptadores, de hecho la escobilla Michelin trae adaptadores para vehículos como BMW, Mercedes-Benz, también Audi. Entonces es importante que lo consideren en ese aspecto. ¿Más que agregar, señores? Yes. Un gusto. Excelente. Entonces, agradecido con ustedes, nos vamos a ir rápidamente con Carlitos Acuña, ¿verdad? Es el que sigue. Perfecto, nos vamos con Carlos Acuña, número uno en radiadores, allá en Punta Arenas y aquí en San José, Radiadores Acuña. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Bueno, ya aquí, como decir, a esta hora, ya solito aquí en el negocio en Punta Arenas. Hoy me tocó pues un día en Victoria, un día bastante bueno. Fueron casi las 3 de la tarde y estamos entregando el último vehículo. Igual que en San José, si tenemos que quedarnos un sábado un poco más tarde, nos quedamos. Siempre es así porque lo primero para nosotros son ustedes, los clientes. Hay planes, hay que ir a trabajar un lunes. Y usted no puede con su carro varado. Nosotros hacemos lo humanamente posible por ayudarles a ustedes en lo que se pueda. Pero volvemos a lo mismo. Hay siempre un pero. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué esperamos siempre a lo último? Hoy casualmente vino un cliente aquí en Punta Arenas, que estamos sobre la 27. Y oigo usted los trailers, por eso pasa mucho trailer aquí. Estamos sobre la 27. No más después de 200 metros de la entrada del Hotel Fiesta, que está a mano izquierda, y nosotros estamos a la derecha, siempre sobre la 27. De igual forma, allá en San José, recuerden, costado sur de Plaza González Víquez, donde nacimos, donde nos hizo grande el Señor y donde seguimos día con día tratando de mejorar. Entonces me dice el muchacho, mira, me trajo el carro, ¿ok? Digo, sí, señor. Digo, esto está malo, está el tanque reventado, pero es un Mazda. Me dice, ok, está bien, perfecto. Y me dice, pero mira, hey, el tanque me sale costando tanto. Y yo compro un radiador y me sale costando 20 mil pesos más y es nuevo. Si este es nuevo. ¿Cuánta garantía le dan? Ya hay 30 días. ¿Qué va usted a probar? Cualquier cosa dura 30 días. Claro, cualquier cosa dura 30 días si es nuevo. Pero los problemas vienen después de 45 días, después de un mes, o que se le pega el termostato por X razón, o que le deje trabajar los abanicos un poquito, cuando usted comienza a tener los grandes problemas en las bases, que se abren las bases o se revienta el tanque superior. En cambio nosotros, ese original, que es lo mejor, no hay nada, absolutamente nada reciclado, nada reciclado, nosotros le hacemos el tanquecito, que anteriormente era de baquelita, se lo hacemos electrosoldado en aluminio, con un año de garantía. ¿Qué prefiere usted, 30 días de garantía o un año de garantía? Sabiendo que su radiador es el mejor y le puede durar un poco de años más.
Eso depende también. Si usted quiere algo bueno, entonces, ok, ahí sí le ofrezco. Yo, uno en bronce y cobre, eso tiene 2 años de garantía, el panal totalmente norteamericano y de primera calidad. Bronce de los tanques de 0.6, o sea, un material grueso. Nosotros no ponemos nada delgado. Cada una de las piezas que se pone en uno del radiador de bronce y cobre son de primera. Aparte, igual, de primera son los muchachos que colaboran en radiadores Acuña. Son personas que se dedican exclusivamente a radiadores y a saber que día con día tienen que ser mejores. Porque como yo les digo, algún día ustedes tienen su negocio y los van a reconocer porque ustedes fueron buenos. Porque ustedes fueron buenos, porque siempre hicieron un buen trabajo. Y enhorabuena si algún día se ponen los negocios. Pero que sigan siendo buenos trabajadores. Porque yo he visto un par de personas que han salido del negocio, que conste, siempre lo he tenido muy estable, y después vemos los trabajos que hacen en su tallercito, una cuestión así, y con tal de comprar más barato, materiales más baratos, entonces echan a perder toda la experiencia que ellos tuvieron. Entonces, por eso nosotros no queremos eso en Radiadores Acuña. Tenemos gente que es muy estable, gente muy estable en Radiadores Acuña. ¿Para qué? Para que quieran su trabajo. Que como yo les digo, hagan su trabajo exactamente como si fuera para su carro. Y eso es lo que tratamos día con día, revisar los termostatos. Ahora, como le estamos diciendo, está el invierno y muchos han llegado porque el defrost. Ahora sí ponen el defrost, no lo ponen durante 6 meses, 7 meses, y cuando vienen las lluvias lo ponen y ahí es donde colapsa. Y entonces comienza a ver, qué raro, tengo fugas, pero no se dan cuenta. El problema que tienen es un radiadorcito que está en el dash. Así que acuérdense, nosotros estamos para servirles revisiones totalmente gratuitas. Falta un mes y algo para que salgan de vacaciones. No esperemos a lo último, Tenemos 35 días, 38 días para poder llevar nuestros carros a revisión, qué frenos, qué líquidos, de lo que es el aceite, lo que son la suspensión, todo eso. Recuerden, faltan 38 días para que usted y su familia hagan planes, o ya están haciendo los planes para irse de vacaciones en estos 15 días que salen los estudiantes. No deje las cosas para último. Recuerden, por lo menos en Radiadores Acuña, que yo sé, como en todos los demás talleres de mis compañeros allá en el estudio, hacen revisiones, tal vez no gratuitas, porque lo de ellos tienen cuestiones más así. Yo no, yo sí la hago gratuita, pero vayan a Radiadores Acuña, no necesitan cita. No necesitan llegar y ahí que esperarse un montón, no. Tratamos de que cuando llegan 5 o 10 minutos, esperamos que se enfríe el carro para poder hacer las revisiones. Costado sur de Plaza González Víquez, Radiadores Acuña, San José, teléfonos 22-21-30-19. O el mío propio, ya le digo, para mensajes de texto o WhatsApp, 83-83-1202. En Punta Arenas, 26-64-11-11. Igual forma, estamos aquí para servirle con las revisiones y todo por el estilo. Recuerde, como siempre yo lo he dicho, lo que quiero para mis hijos, lo quiero para mis clientes. Solo lo mejor. Que Dios me los bendiga, que tenga una semana llena de éxitos, y hoy sábado, igual que el domingo, disfruten con su familia y denles mucho amor. Que Dios me los bendiga. Amplía tus conocimientos en el uso del programa Excel. Ponemos a tu disposición tutorías básica, intermedia y avanzada. 100% personalizados. Comuníquese con nosotros al teléfono 7013-4146.
¿Te has preguntado hasta dónde puedes llegar? Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Permanecer con nosotros, compañeros. Gracias, amigos. Un cordial saludo para don Ronnie Gómez Madrigal. Dice, saludos, excelente explicación la del profe Rivera y el personal. Bendiciones. Muchísimas gracias, don Ronnie. Dice por acá Oscar Mesa. Saludos desde Paraíso. Muchas bendiciones. Gracias también para usted. Y vamos a ver, tenemos un montón de consultas. Qué bendición, qué bueno. Oiga, nos está viendo un montón de gente. Esto es maravilloso, qué bueno. Dice por acá, vamos a salir de aquí, antes de irnos con... cordial saludo para Ariel Soriano, para Alex Badilla, gracias Rosy Quesada, también Iván Retana, Cindy Solís, gracias por estar con nosotros, Oscar Mesa, Eric Morado, dice por acá, dice Gito... José Gamboa, gracias también don Orlando Porras, Walter Alpizar, Laura Álvarez también, hace reporte de sintonía don José Pablo Picado, dice por acá, Gerardo Miranda, Yasmín Quesada, gracias por estar con nosotros, don Hermes Delgado, dice por acá, don Carlos, señor se me perdió, aquí está don Carlos Chávez, Arturo Cabo González también, hace reporte de sintonía, gracias para todos ellos por acompañarnos, dice acá, cordial saludo para don Giovanni Quiroz, gracias, don Eric Torres, Gabriela A, dice Miguel Brenes Espinosa también, en fin, y ahí siguen y siguen y siguen, pero bueno, nos vamos a ir para este ladito, rápido, porque tenemos aquí a don Jonathan Vargas de Repuestos Fleet Switch, la escuela, ¿cómo estás? Bien, gracias, señor. ¿Por qué me le da risa, mi hermano? Los nervios, no me digas. No, no, ¿cuáles nervios? Nombre y número del teléfono de esa gran empresa. Eso fue hace años. Eso ya no, si ya usted ya superó la etapa de los nervios. Sí, eso. Qué dichoso, a mí todavía me dan nervios. Yo a veces me paro aquí y vieras que me echo así como... Y, pero es normal, dicen, no, ya un artista como usted ya no, ya... Lo seguimos. Pues adelante. 2430-3376, 2449-2518 y a mi celular 8935-2411. Consultas, dudas por WhatsApp. Estamos para servirles. Después Alex, de la quemada de la otra vez, ¿qué tenemos para el día de hoy? Sí, bueno, esta vez no lo vamos a quemar. Gracias. Quiero, voy a traer una maqueta que estoy haciendo. Ajá. Para que ustedes vean cómo se quema prácticamente un carro. Y es que esta es una llamada alerta. Prácticamente es uno a dos, dos carros diarios que atiende el cuerpo de bomberos. Por ese tipo de situaciones. Bien. Y es de forma muy responsable nosotros saber cuando llevamos un vehículo a un taller mecánico o a un electricista que tenga su reputación, que tenga sus diplomas y que tenga el conocimiento. Eso es muy importante. Alex, existen tipos de cables. Uh-huh. ¿Okay? Podemos observar en un cable original y podemos observar en un cable genérico. El revestimiento, en fin, el grosor. Pongámoslo aquí para que lo podamos ver con la cámara. Te voy a sacar el cobertor. Cable original siempre va a ser, no va a ser tan flexible como el cable genérico, ¿este, verdad? ¿Este es genérico? Sí, es correcto. ¿Este es un poco flexible? Esa es una instalación de unos halógenos, el cual lo podemos ver también aquí en su calidad y en sus tapes, ¿verdad? No es como decir este otro acabado del tape original, ¿verdad? Y es que existen marcas de marcas. También traje esta base. No hay una ley que... Gracias, gracias, Osquitar. Hay que apagar el teléfono, Oscar. Ah, no, fue Rivera. Gracias, Riverita, muy amable. Bien, ¿hay alguna legislación que debería de evitar
que entren este tipo de productos de calidad tal vez no tan buenas al país, que nos estén afectando y nos estén generando este problema de que se nos están incendiando los vehículos? Lamentablemente no existe, pero sí existe la reputación del establecimiento donde usted vaya a adecuar. Es muy importante saber de que hoy en día pues existen en muchos lugares que le venden la instalación de halógenos, pero no es la adecuada. Existen instalaciones bien hechas, bien adecuadas y con su cable. Eso va a generar un costo. El costo es la diferencia. Muchas personas se van por lo primero que vayan a ver, es muy barato, pero lamentablemente no es la calidad. Y nosotros creo que desde que iniciamos en el programa siempre es la calidad. Y pues el precio, si es un poco más alto, es porque quiere decir que es de muy buena calidad y además el tipo de garantía. Eso es una satisfacción de nosotros, de nuestra empresa, poder darle a usted una garantía y poder decirle, mire, esto es de tal calidad. De hecho, en los fusibles también. Existen fusibles que, bueno, lo hemos notado, se derrite el plástico y al final del cabo nunca se quemó. Bien, cierto. ¿Verdad? Y entonces, pero ¿qué fue lo que pasó? Mala calidad. Exacto. Y ahí es donde se puede generar el incendio. Y es que esto es un switch. En la hora de que eso pasó, eso nos está generando de que hay una alerta, de que hay que revisar algo. Así que hay una recarga en el sistema eléctrico en alguna parte y hay que revisarlo. No necesariamente, a veces la gente lo que hace es que, bueno, se quemó el fusible, voy y lo cambio. Se volvió a quemar, voy y lo cambio. Eso es lo que no hay que hacer. En el programa anterior pudimos observar cuánto duraba y cambiamos. De hecho, aquí lo notamos, no sé si me ayudas. Sí, yo te ayudo. Uno de 10 y ese es de 15. Este es de 15. Y ese de 10 para ponérselo también. Y también el de 20. Voy a pasarme para este lado. Claro. Bueno, viene el compañero con la cámara 3. Dice que este es de 15. Veanlo ahí. Sí, ok. ¿Cuánto era el retardo de la activación en cuanto al fusible? Y lo vimos que sí duraba un poco más. Duran un poquito más. Ahí los vemos. Gracias, compañero. Ahí tengo el que es de color azul o morado, que está aquí de este lado con el 15, y el otro dice 20, ahí apenas si se logra ver, pero sí es importante que estos fusibles se cambien cuando se queman, pero antes de cambiarlos, y no solamente cambiarlos, sino también la importancia de revisar el cableado, revisar el sistema. ¿Por qué? Porque perfectamente puede ser que tenemos un circuito que tal vez en el movimiento o algo que pasó se rompió el cable y está haciendo contacto con alguna parte, ¿verdad? Correcto. Así es. Sí, es algo muy importante. Reemplazamos un fusible y le ponemos uno de mayor amperaje. Sí, lo que pasa es que va a prolongar o simplemente haya pasado en veces, no se va a disparar el fusible. Entonces es donde ahí empieza a hacer la llama. Es mejor ponerle el fusible que corresponde. El fusible que es. Okay. Si lamentablemente no lo hace, se va a quemar. Yo voy a traer la maqueta para que ustedes observen qué pasa. ¿Cuándo traes la maqueta? ¿Qué día? La estoy haciendo. Sí, sí, pero ¿cuándo la La idea es 2 semanas, tenerla ya lista. 2 semanas. Señores, apunten, 2 semanas. Apunten, la cámara ya la tiene. Apunten, por favor. Sí, por favor, una tomita, todos están haciendo anotación. Dice 2 semanas, está la maqueta aquí. Sí, por favor, sí, para que no sí, se nos olvide. Dos, ahí está. Lo que queremos. Cámara 3, ahí, a la gradería de sol. Lo que queremos es. Ahí están, sí. Cámara, sí. Ahí está el recordatorio. 2 semanas. Ah, miren, los chicos de negro, ¿no es? Oiga, está creativísimo el sonidista hoy. Hoy vino Skitter Guido con su familia, una tomita también para la esposa y la hija. No se escondan porque se ven peor, ¿verdad? Así que dele cara a la cámara. Skitter, ayúdame con su hija. Sí, ahí están. Ellos nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por venir acá y acompañarnos, de verdad. Doña Mari, muchas gracias por estar con nosotros. Y la princesa de la casa también, que está con nosotros aquí en el programa, en Detente y Acelera en vivo. A ellos les gusta el proyecto televisivo y nos acompañan el día de hoy. Ahí tenemos la tomita con ellos, sí. ¿Qué dijo el chino? ¡Chino! Ahí están, por supuesto. ¡Linda! La belleza femenina aquí, de verdad. ¡Qué bueno, qué bueno! Vamos a inventarnos hacer una gradería y poder tener invitados aquí también. Alex, cuéntemelo. Celulares, sí. El socket, aquí lo puedo observar. Ajá. donde Uy, qué bueno. Véame este. Voy para acá para que lo agarre aquí. Ve, este sí está. Esto me encantó.
Yo no sé si lo vamos a poder ver. Está quemado. Se quemó y está el chisponazo aquí que se logra ver en este ladito. Vamos a ver, ahí viene la cámara 3. Correte el palito. Y ahí lo vemos. Voy a pasarlo de este lado, más bien. Aquí de este lado lo vemos. Voy a pasarme para acá. Aquí. Ahí se ve. Y está hasta derretido. Vean qué interesante cómo se derrite, cómo se quema. Esto es un problema grande. Si ya esta pieza, que es en un material parecido al plástico, pues tiene temperatura, como todo plástico, va a arder, se va a quemar, se va a derretir y va a alzar fuego. Ok. Esa laminita que está ahí. Ajá. Nosotros hemos llegado a... Llega un cliente y me dice, necesito que me reemplace la bombilla. Alex, se ha soldado esa laminita a la bombilla. Uh-huh. No se puede sacar. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, hay que cambiar la pieza. Por eso le digo, piezas de muy buena calidad. Esa, pues, no es que no sea de muy buena calidad, pero quiere decir que la bombilla que le pusieron es de mayor amperaje. Entonces, es siempre saber qué es lo mejor. Porque está bien, existen focos que en verdad no da la penumbra o el alumbrado que uno desea. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, si no da el alumbrado, lo que quieren es reemplazar la bombilla para poder dar esa incandescencia. Bien. Mayor, ¿verdad? Pero ahí, al final del cabo, no lo da. Muy bien, vamos a hacernos para aquí el ladito. Voy a pasarme para este lado. Ahí estamos. Bien, es importante todos estos temas que me estás diciendo, Jonathan, y es algo interesante. ¿Ustedes hacen revisión de sistema eléctrico en su taller? Sí, claro. ¿Podemos decirle a la gente que puede llegar a hacer la revisión del sistema eléctrico? Claro, y siempre lo más importante es, si algo falló, si una pieza eléctrica falla como tal, como esta, no es de ir a comprar la pieza y nada más montarla. Simplemente hay que revisar antes de. ¿Por qué? Porque si eso tuvo un fallo, quiere decir que es porque hay un cortocircuito. En algún lado. Entonces, es siempre lo más primordial revisarlo antes, estar seguros. Y no vaya a ser de que, igual como el tema de las bombillas, que compraron la bombilla y simplemente se fue. Entonces, siempre lo más adecuado es a la hora de que falla una pieza eléctrica, revisar bien todo, cómo están los empalmes. Empalmes es cuando usted llega a unir una pieza. Si está pues bien unida, si hay de la forma más adecuada que se suele empalme, o si lamentablemente está mal hecho. Muy bien, excelente. Eso nos lo vas a enseñar cuando traigas la maqueta. Claro. Y la próxima semana, ¿qué nos vas a traer? La próxima semana íbamos a traer el motor de las escobillas. Muy bien. Porque eso es muy importante. Ok, una escobilla mala daña un motor. Una escobilla mala, daño motor, claro, por supuesto, sí. Claro, le hace resistencia. Sí. Entonces, las baquelitas de las escobillas, que es donde va montado el embarillaje, se dañan. Sí, claro, esas se desgastan con el tiempo. Claro, entonces, este tema que está dando nuestro queridísimo amigo Oscar Guido es muy importante, el poder ver cómo están las escobillas. Si la escobilla está mala y es esa fuerza que hace para poder movilizarse, se va a dañar el motor. Muy bien, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte, porque ahora lo que vamos a hacer es que en esta próxima media hora que nos queda de programa, vamos a recibir llamadas telefónicas de todos ustedes. Así que atentos y vaya apuntándose este número para que no se lo olvide, 905-398-7288. Y enseguida regresamos con más de este, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz, aquí en Detente y Acelera. Repuestos usados que usted necesita los encuentra en INS Repuestos al precio más bajo. Faroles, guardabarros, aros, bumper, tapa de motor, puertas, vidrios, entre otros. Contamos con un amplio stock en partes originales de carrocería del año 2000 en adelante. Visítenos al costado este del redondel de Toros de Zapote. INS Repuestos, repuestos usados más baratos todos los días.
amigos de Cyclo Industries, el día de hoy le tengo para cada uno de ustedes una línea de productos que nació desde el año 1959, la cual es la línea de lubricantes Cyclo. Estos productos no solo nacieron para el sector automotriz, sino también lo podemos ver desde la línea industrial, marina, agrícola y también equipo pesado. Si también pueden verlo, Cyclo pensó en cada uno de ustedes, facilitándoles por medio del color que ustedes puedan distinguir sin ningún problema estos productos. Los colores variados nos permiten que ustedes no necesiten leer la etiqueta. Sencillo, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista pueden encontrar anticorrosivos, también lubricantes y productos que nos ayuden en todo lo que es el sector industrial o automotriz. Si quieren más información acerca de estos productos, pueden encontrarnos a nivel mundial o también incluirnos dentro de su página web www.cycloindustries.com. También en redes sociales como lo son Twitter y Facebook. Y encontrar videos de aplicaciones en nuestra cuenta en YouTube. Recuerden, Cyclo Industries tiene productos de alto rendimiento profesional para los profesionales. Excelente, ya estamos al aire, gracias. Vamos a empezar a recibir llamadas telefónicas de ustedes, 905-398-7288, y nuestro equipo de profesionales nos va a ayudar con las consultas que ustedes vayan realizando. Por acá dice, necesito repuesto para Montero 90. Don Jonathan, ¿tiene algo para este tipo de vehículos? Jonathan Vargas. Alex, que nos llame al 8935-2411. Con toda la sinceridad del mundo, yo manejo de 92 para arriba, pero sí tengo varios colegas que sí le pueden ayudar. Eso porque ese carro es difícil ya conseguirle algunas cositas, pero sí lo podemos ayudar. Bien, dice por acá, con relación a los kits de instalación en la parte eléctrica que ustedes estaban presentando, ¿cómo puede saber uno cuál es el de mejor calidad y cuál es el que no es de una muy buena calidad? Qué buena pregunta. Señores, ¿cómo hace uno para saber eso? Alex, eso lo vamos a ir enseñando para que la gente tenga el conocimiento y sepa la marca y la categoría, en fin, son varias cosas que yo... pues esa es una de las ramas que más me encanta, la electrónica, y de hecho yo he estudiado bastante la electrónica y tengo títulos. Les voy a ir enseñando para que ustedes puedan aprender y puedan tener el conocimiento y yo poder transmitirle ese conocimiento de una forma más amplia. Excelente, muchas gracias. Tenemos una llamada en espera, vamos con ella. Hola, buenas tardes. Gusto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Don Jorge, ¿cómo está? Don Jorge, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, siempre participando acá de la televisión con ustedes, viendo el programa cada sábado, que es interesante, lo alimenta uno, cada uno de los panelistas, de los que están por ahí, pues siempre lo llenan a uno, como quien dice, de asesoría, de tecnicismo, de saber darle mantenimiento al vehículo como debe ser, ¿verdad? Excelente, gracias por apoyarnos en todo momento y cuéntenos, ¿en qué le podemos ayudar? Ahora que ustedes mencionaban con respecto a lo de los sockets o terminales para cambiar los bombillos, se ha puesto muy de moda lo que es la luz LED, de esas que se sustituyen por los sistemas originales y que no se modifican en algunas instalaciones eléctricas, y que reducen el consumo de eléctrico, temperatura, dan mejor iluminación. Quería pues una opinión al respecto, ahora que tantos sistemas originales como los que venden para adaptar, que si se modifica o se sacrifica alguna instalación, ¿qué tan recomendable es? Siempre y cuando, pues bueno, uno se sienta conforme cuando va a manejar de noche con tanta neblina, tanta lluvia, pues yo soy uno de esos que me gusta siempre mejorar el sistema de iluminación y pues a ver que no haya afectar en el fuselaje, etcétera, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias por su aporte. ¿Es lo que quiere es el LED en el foco o la barra LED? No, el LED en el LED. Foco. Es que ahora se están vendiendo bombillos de tipo LED, entonces vos quitas el halógeno que trae el vehículo o el bombillo convencional y metes el sistema LED. ¿Hasta dónde es bueno o hasta dónde puede ser perjudicial en la parte del sistema eléctrico? ¿Se puede recalentar esta parte eléctrica? Sí sé que hay LEDs que son muy fuertes y sé que cuando hay mucha iluminación y nos encontramos con un aguacero torrencial y es de día o es de noche, nos vamos a encontrar con una pared blanca porque la luz va a rebotar ahí.
Es una experiencia que me pasó a mí. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes, Gerard? Tal vez me ayudas vos. Sí, bueno, eso que sí es excelente lo que dijiste, porque hay, a pesar de que los LEDs consumen muy poco, pero hay LEDs muy, muy fuertes, que incluso los bombillos tienen un disipador y un abanico por cada bombillo. O sea, calor hay, y hay bastante. Y por supuesto que donde hay calor hay consumo. Entonces, como que no consuma mucho los bombillos LEDs, no es tan cierto, o no siempre. También depende de la tecnología, la marca, porque hay unos que ya venden todo el equipo, el kit, ¿verdad?, para hacer la sustitución por completo, no es solamente el bombillo. Entonces se podría trabajar de esa forma también. Los bombillos no van a dar la misma iluminación que tal vez vemos en otros vehículos, porque a veces queremos tener, por ejemplo, la iluminación de otros vehículos que hemos visto que trae todo este equipamiento, ¿verdad? Y el bombillo tal vez no me va a dar la misma apariencia y pueden llegar a tener ese tipo de fallas como comentaban los panelistas. Excelente, tenemos un par de llamadas. Vamos con una de ellas. Buenas tardes. Aló, buenas. Aló, buenas. Me van a dar pregunta para si me pueden ayudar a estos muchachos. Sí, claro. Tengo un motor 4M40, un Mitsubishi una Montero, y ese carro es automático. ¿Señor? Y la pregunta es que ese carro le establecieron lo que es la TPS, y le he preguntado a varias gente y no saben cómo ajustarla o cómo va eso. Entonces, si me pueden hacer el favor de ayudarme con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Jonathan Vargas. Claro, Alex. La TPS trae una numeración en la parte de arriba. Esa numeración se puede sustituir siempre y cuando lo vamos a ver en... Se mide con el tester, ¿verdad? Si cambiamos la TPS, nos va a dar un fallo y lamentablemente vamos a dañar la caja o la caja nos va a dar un golpe. La TPS nueva está ya pronto a llegar al país. Nosotros la estamos trayendo por cantidades grandes porque eso es un daño general en ese tipo de vehículos, ¿verdad? Entonces, si su daño tiene eso, yo diría que mejor llegue a nuestras instalaciones y le vamos a poder ayudar porque en verdad puedes dañar la caja. Excelente, tenemos una consulta aquí rápidamente a través de el WhatsApp. Dice, buenas tardes, tengo un Toyota RAV4 del año 97, motor gasolina. ¿Cuál de los coolant de Freestone debo utilizar, el rojo o el verde? Oscar Guido, que nos ayuda. Ok, perfecto. En este aspecto, recordemos que el tema del color es más que todo para gusto de ustedes y para identificar fugas. La capacidad o la cualidad del mismo aditivo, en este caso el verde y el rojo, son para gasolina, por lo cual puedes utilizar cualquiera de los dos y por ese lado podemos incurrir en ese aspecto. Ya es de gusto tuyo si quieres usar el rojo o quieres usar el verde. Ambos son para gasolina, puedes utilizarlos sin ningún problema. En este caso, estos que fui a traer que teníamos allá abajo, sí. ¿Tenemos el verde? Tenemos el verde, que es el galón amarillo, correcto. Este es un aditivo para el sistema de enfriamiento, no es un coolant, era un dato que nos estaba diciendo nuestro amigo Rivera antes de tiempo, en donde hablábamos de que el coolant posee glicol etileno o etilenglicol, que es un químico que se utiliza en temperaturas bajo cero para evitar que el líquido se congele, y por lo cual estos productos que tenemos a continuación son productos biodegradables, por lo cual no tienen ese tipo de químico y funciona dando lubricación y quitando corrosión, sobre todo en la parte de sistemas de enfriamiento. Entonces puedes utilizar el verde o el rojo a gusto tuyo. Bien, tenemos la central telefónica abarrotada. Sacamos llamadita que tenemos ahí. Adelante con la llamada. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas, saludos a todos. Gracias. Gracias por el programa. Gracias. Una consulta. Sí, señor. La dirección del viento del radiador es hacia adentro del motor o sí, hacia afuera. Hacia adentro. Siempre, en todos los carros. Sí, porque... Imagínate qué sería si llevas un carro en carretera y vas hacia el frente y el abanico empujando el aire hacia el frente, lo más fácil o lo más cómodo, lo más adecuado es que el aire que pega contra el vehículo cuando está en movimiento y todavía el abanico jalando más aire para enfriarlo. Sí, la consulta mía es porque es un Peugeot 206. Sí, señor. Es de un amigo mío. Y él lo ha llevado a mecánico y no le dicen nada sobre ese aspecto. O sea, a mí me extraña también porque él, usted se pone al frente de él y cuando funciona el abanico le tira uno el aire. Ok, es posible que la instalación esté invertida y entonces el motor esté trabajando al revés. Eso le va a generar calentamiento del motor y pues bueno, le puede generar muchos problemas. Lo importante es que lo lleve...
gasto de combustible. Lo importante es que lo lleve donde, puede ser donde Gerald, ahí en Cartago, también en Cartago, en el taller de San Esteban, en Heredia también están la gente de CompuAutos, en Alajuela la gente de Repuestos Mitsubishi, que ellos le pueden ver el vehículo, no importa que el tipo de marca de su vehículo. Alex, una prueba que puede hacer es ponerle un plástico en donde está el radiador y que el acero tóxico, entonces va a ver si él lo succiona o si lo empuja. Excelente, tenemos otra llamada en espera. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Aquí tengo una B13. Ajá, ¿qué? Y en la tercera bujía se está como empañando de agua la bujía. Entonces quería preguntar, ¿qué es? Me está dando como cabeceos, como empujones el carro. Entonces quería preguntar qué podía hacer. ¿Es el cabezote o algún problema que tenga eléctrico? No. Muy bien, todo. Muchísimas gracias. Randall Rivera nos ayuda por ahí. Sí, gracias. Ahí yo le recomiendo al amigo de que le haga una prueba de fugas para descartar que no haya un problema mecánico. Y por otro lado, que lo escanee, que ahí se va a dar cuenta si es un problema. Ellos dan mucho problema en el distribuidor cuando se llenan de aceite y puede producirte ese cabeceo y puede estar dañando la bobina. También puede ser de que la bujía que esté utilizando, hay que ver el tipo de cubo, ¿verdad? O asiento, a ver si no es que le están poniendo una bujía que no es correcta para el vehículo y por ende no siente bien, digamos, en el cabezote y tengamos ese problema de fuga. Ok, tenemos otra consulta por acá rápidamente. ¿Qué producto se le puede utilizar para limpiar el herrumbre y el sarro en las tuberías y mangueras? No hay forma solamente con el coolant o el aditivo. No, también hay aditivos para limpieza. Está al lado del radiador. Está al lado del radiador. También está llevarlo donde Carlitos Acuña, que son los número uno en radiadores, y que le efectúen una limpieza. Ellos sacan el radiador, lo abren, lo baquetean. Baquetear es tomar cada uno de los tubitos del radiador y limpiarlos internamente. Es un trabajo muy, muy, muy solo de especialistas, y como los especialistas en radiadores, solamente radiadores Acuña. Tenemos llamada en espera, vamos con ella. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Caballero, una preguntita. Sí. Yo tengo un Nissan Sentra E13. Motor es carburado, ¿se puede hacer inyectado? Caballero, ahí no se podría hacer inyectado por la cámara de compresión y tendrías que cambiar cabezote para poder hacerlo inyectado. Y aparte de eso, la instalación eléctrica. Sí, bueno, propiamente la parte mecánica tendrías que cambiar cabezote porque estás cambiando las características donde va alojado el inyector. Creo que también en el momento en que lo cambie le van a pedir la rigurosidad de los gases, porque eso también le cambia. Sí. Sí, también. Otra consulta que tenemos por acá rápidamente, dice una pregunta, ¿cómo se calibra el cuerpo de aceleración eléctrico? ¿Es solo con escáner? ¿Se calibra frío o en caliente? Y si es automático, pregunto si se calibra con la caja automática. Y porque tengo un problema en aceleración, que se acelera un poco a las 1500 revoluciones, es una Honda 2010. Ese vehículo, bueno, como prácticamente todo, sí se calibra la mariposa motorizada, y esos problemas sí son típicos de que se trae un poco, bastante normal si está sucio. Entonces hay que hacer una limpieza y posterior calibración. De hecho, que si se hace la limpieza y no se hace la calibración, le queda acelerado más o menos a eso que dice, 1500 revoluciones. Bien, tenemos otra llamada en espera, vamos con ella. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Ok, me están ayudando ahí con el tema, se nos saturó la central telefónica, 905-398-7288. Tenemos otra consulta por acá, dice, vamos aquí rapidito, vamos a ver, dice, ¿cómo puedo saber cuando las bobinas están malas de un vehículo? Lo primero que debería de hacer es, si tiene un osciloscopio, pues revisar el primario o secundario de esa bobina, y así puede descartar cuál de todas está dando problemas. Bien, tenemos más consultas por acá. Dice, en el sensor de, en el sensor de lluvia, ¿se puede instalar en un vehículo que no lo tiene? ¿Gerald? ¿Qué es más? Sí, estoy traviesito en eso.
es que normalmente los sensores de lluvia van junto con una red de comunicación por una señal o por un bus que se llama LIN. No es posible instalárselo, bueno, a menos de que se tenga algo por ahí aftermarket, pero no creo que, no he visto yo la verdad que se pueda. Listo, tenemos llamada en espera, vamos con ella, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Una consulta, tengo un Corolla 2005. Sí, señor. Quería saber, bueno, cuando ya tiene más de 100.000 kilómetros y me dijeron que ya hay que cambiarle el filtro de gasolina. Fui a la agencia y me cobraron una barbaridad porque dicen que viene con todo y la bomba. Efectivamente. Entonces, quería saber si se puede cambiar solo este filtro o el Pascal o no sé cómo se llama. Muy bien, muchas gracias. Alex, ahí lo que es que es una bomba en la cual es sumergida el filtro. Yo puedo traer uno nuevo y puedo traer uno de segunda para que conozcan de por qué es el precio. Él es totalmente sumergido, entonces por eso es que le venden toda la pieza. ¿Y no se puede desarmar? No. Excelente. ¿Tenemos otra llamada? También, disculpa, Alex, son long life, o sea, duran mucho. No escuché bien el kilometraje. 100.000 kilómetros. Sí, puede ser que se necesite cambiar. Pero hay filtros que vienen con toy bomba, que puede ser el caso de él también. Bien, tenemos otra llamada en espera. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Pura vida. Yo tenía una consulta. Yo tengo un Honda Civic 96 y al Honda Civic se le cambió la bomba de gasolina. A partir de que se le hizo el cambio de la bomba de gasolina, el carro comenzó a echar mucho humo. ¿Qué podrá hacer lo que está sucediendo? Gracias. Don, okay, ahí Rivera, que le ponga un manómetro de presión y revise la presión que está dando el sistema, porque puede ser que tenga la presión muy alta y por ende esté entregando mucha combustible. Sí. No está regulada la presión. La mezcla está siendo muy rica. Esos inyectores son Sci-Fit, posiblemente algún O-ring con la bomba nueva, con un poquito de presión se dañó, entonces es posible que esté cayendo o goteando combustible. Porque la presión ahora es más, un poco más alta. Sí, que antes cuando la bomba se le dañó no tenía tan buena presión. Revise la presión del sistema con un manómetro de presión de combustible, a ver en cuánto anda. Excelente, tenemos más consultas por acá. ¿Cada cuánto aconsejan ustedes hacer los tune-ups en los vehículos? 20.000 kilómetros. Sí, eso es como cada año, cada dos años, dependiendo del kilometraje. También yo diría más centrarlo, como cada año, pues pegarle la chequeadita, diría yo, por ahí. Sí. Exacto. Cada año y ya dos años, yo siento que es mucho. Sí, cada año y siempre revisar, y cuando también están dándole mantenimiento, ¿verdad? En este aspecto. O sea, sí, la idea es que ustedes puedan darle un mantenimiento a todo lo que es el sistema de inyección. Mantenimiento de las candelas, revisarlas cómo están, si están quemando bien, desarmarlas, limpiarlas, eso es lo mínimo. Si están nuevas, pues se limpian y vamos. Bujías, filtro, sistema de inyección completo, cañería, filtro de aire. Filtro de aire, todos esos aspectos hay que ir dándoles un buen mantenimiento durante el año para que podamos después hacerle un chequeo en ese aspecto. Filtro de gasolina también. Correcto. Dice por acá, tengo un D-Max 2017. ¿Este vehículo tiene filtro en el tanque? No. ¿Es gasolina o es diésel? No, es diésel. Tiene dos filtros. Ok, trae dos filtros, pero sí. ¿Trae filtro del tanque? Despacito del tanque trae un filtro y después al llegar a donde usted purga en la bomba trae el otro filtro, son dos filtros. Esto es para prevenir de que la bomba se dañe. Y máximo que tengo uno y lo conozco. O sea, son dos filtros. Dos filtros. Uno que va por la puerta del conductor y el otro en el compartimiento del motor. Correcto. Pero en el tanque no lleva. Otra consulta por acá rápidamente. ¿Es recomendable instalar un capacitador para regular las corrientes de las barras LED para evitar recalentamiento de las luces y el riel del sistema original del vehículo? ¿O es solamente un rumor, es falso? Alex, ahí con respecto a eso hay que tener mucho cuidado porque lo ideal sería hacer un cálculo de consumo y de tensión de voltaje con la ley de Ohm. Eso solo un electricista especializado puede hacer eso porque podemos calcular un accidente, ¿verdad? Se puede quemar el carro. Excelente. Bien, vamos a ver. Por acá voy a dar los nombres de los ganadores que tenemos ahorita.
que sacamos, don Álvaro Delgado se gana una camisa. Don Álvaro Delgado se gana una camisa, dice aquí talla M. Doña Giselle Zanabria, camisa XL. Don Bernardo Mata se lleva un paraguas. Don José Pablo Picado Salazar también se lleva otro paraguas en este día. Nosotros nos ponemos en contacto, me pueden llamar después del programa de televisión, me mandan un WhatsApp, nos ponemos en contacto para saber dónde les hago llegar los diferentes premios. Nos quedan solamente 30 segundos para acabar el programa del día de hoy y nos vamos a ir hacia aquel ladito del estudio para despedir, agradecidísimo con todos ustedes, amigos, que nos apoyaron en este proyecto televisivo como lo es Detente y Acelera, un sábado más, donde lo que intentamos es llevar esa información de lo que es mantenimiento preventivo, información y educación en el tema de la mecánica automotriz. La próxima semana estos profesionales nos acompañarán nuevamente para aportarnos más acerca de este maravilloso mundo, el maravilloso mundo de la mecánica automotriz. El Señor bendiga sus hogares, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. We'll be right back.